Hola, mi gente de YouTube. Continuamos con el segundo video que tiene que ver con la base de la pulidora. Vamos a pintar y les voy a mostrar lo que hice la llave para apretar el disco, porque esto yo no tenía, entonces lo estaba apretando con una pinza, entonces me estaba costando trabajo. Así funciona. Ahora que vamos a ensayar, la aseguramos allá y ensayamos que sí. Simplemente una platina que, como yo les digo, a mí me fallan mucho las medidas, y a pesar de que las medidas las tomo bien tomadas, a mí me fallan mucho las medidas. Entonces me tocó, en vista de eso, me tocó hacerle los huecos en la otra punta. Aquí lo voy a dejar para meterle otros dos tornillos para asegurar este disco de aquí del taladro, que tampoco tengo y no es la misma medida, entonces aquí le tengo que organizar. Bueno, simplemente dos tornillos, los metí forzados. De ahí no se mueven y por seguridad le he colocado estas dos tuercas y funciona muy bien. Miren. ¿Ah? Mírenme. Sin tanto problema, mire. Simplemente una platina que tenía por ahí guardada y unos tornillos. Y le abrí dos huecos con el taladro y ahí quedó la llave. Me quedó un poquitico corta, pero no, pero así de todas formas me funciona muy bien. Entonces le puede hacer un manguito aquí, le puede hacer también. Listo. Entonces ahora procedemos a preparar la pintura para pintar estos dos. Voy a preparar la pintura de este color, de azul aguamarina. Entonces lo que yo hago es lo siguiente. Como esto es muy poquito lo que voy a pintar, entonces voy a echar un poquitico de pintura gris y es laca. Eso es todo. Inclusive eché demasiado, pero bueno. De todas formas, yo tengo mucho que pintar aquí. En esta casa que no es mía, pero a mí me gusta organizarla. A pintar uno de esos de las vigas que están allí. Bueno, esto sería la gris. Y aquí tenemos la pintura azul, pero eso es azul encendido. Azul y el laca también, tiene que ser todos dos lo mismo, tiene que ser laca todos dos. No, y esto se le echa nomás un poquito. Para que no nos vaya a quedar muy 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 azul. Creo que con esto es suficiente. Con este poquito nos da el color que necesitamos. Vamos a echarle el thinner. Me disculpen, me quedó el thinner por acá lejos. Vamos a echarle un poquito de thinner para revolver, para mezclar.
Échale más thinner. Realmente preparé mucha, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que echarle otro poquitico de azul. Este hay que irle buscando el tono, porque si le echa mucho queda muy azul y si le echa poquito queda muy gris. Entonces hay que buscarle la forma. Así es como se preparan las pinturas. Vamos a mirar a ver qué color nos quedó. Pues, yo creo que ese va a ser. Entonces vamos a echemos otro poquito de thinner para que no nos quede tan espeso. Otra gotica, no más. Ay. Mire. Este es el color que queda. Vamos a pintar a ver cómo nos funciona. Vamos a pintar el protector. Va a quedar como muy más clarito, pero bueno, queda colorcito muy lindo, me parece. Color verde. Eso depende de la cantidad de azul que usted le eche, así mismo le queda, así los colores le da el color que usted desee. Y esto lo estoy pintando con brocha porque me hubiera gustado pintarlo con compresor, pero resulta. Ahí tengo el compresor, pero por falta de billete no he podido comprar lo demás, lo que la manguera, el La manguera, el, el,
No, esto se me complicó aquí porque no, previamente no. Bueno, vamos a ver. Previamente no hice como una basecita para pintarlo, pero bueno, ahí vamos. Pero mire que uno ensayando, mire el color que me dio este, vea. Ese es un color como verdecito. Qué color tan lindo. Entonces, de aquí puede uno sacar, de esas dos pinturas, de esas dos lacas, puede uno sacar colores muy bellos, vea. Aquí ya me varió, ya casi no tira azul, sino que es un color como verde biche, como no sé, no sé, no, no, sí, como un color verde biche. Entonces, miren qué bonito color. No necesito hacerle tampoco mucha vaina porque pues para qué. Lo importante es quitarle ese color feo que tenía esa. Ahora va a ser el problema. Bueno. Ahora va a ser el problema. Vamos a ver si podemos hacerle aquí algo. Aquí. Y pintar aquí. La que me falta. ¿Sí? Entonces ahí. Eso sería. Mire. Esto sería. Entonces vamos a ver dónde lo coloco. ¿Dónde lo coloco? ¿Dónde lo coloco? Por aquí. Por Dios. No, no encuentro en dónde colocarlo. No, 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 no. No, 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 no. Aquí sí quedé mal. Dejémoslo allí a ver si de pronto no se despinta mucho. Vamos a pintar la llavecita. Y aquí también va a haber problemas porque pintémosla aquí primero. Bueno, vamos a ver. Ahí vamos a ver, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. El
problema que... Eso sería. Aquí quedaría pintada también. Vamos a ver cómo será que voy a colocarla. Vamos a ver si de pronto esto me da aquí. No sé si me dio ahí bien. Bueno. Bueno, no se despintó por lo menos. Allí. Bueno, ahora vamos a preparar la pintura gris para pintar la base. Este es el azul. La pintura gris, un poquitico. No me medio pintar ahí porque eso me estaba como... Bueno, eso era todo. Vamos a darle la pintadita a esta. Echémosle thinner. Yo tengo aquí otra brocha. Bueno, este no me sirve. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar el gris para echárselo aquí a la base de aquí, a la mesa. Y esto es laca, ¿no? Para que no les va a olvidar, laca. Tiene que ser laca todos, por ejemplo, para conseguir ese color. Acuamarina, y son dos componentes. La pintura azul encendido y la pintura gris. Pero tiene que ser laca, ¿no? Laca todos dos. Para que te dé ese color así. Me gustó el color de ese color, hice pintar mi bicicleta y ese colorito me quedó gustando. Entonces. Además este color yo de pintura no sabía nada, simplemente yo tenía muchas pinturas, varias pinturas, varios colores y me puse a ensayar, a mirar a ver qué colores conseguía y casualmente uniendo la pintura azul y la pintura gris me dio el color precisamente con el que yo había pintado la bicicleta, entonces el colorcito me gustó, entonces me quedé con él. Entonces yo mantengo pintura. No me va a caer, bueno, allí. Vamos a pintar por lo menos esta basecita. La basecita que le coloqué para que quede gris así como está la mesa. Vamos a ver si es que... En una preparé mucho y en otra preparé muy poquito. Vamos a ver si es que me da o no me da. Me tocará preparar más. Bueno, no importa, se prepara. Bueno, aquí hay que colocarle otros tornillos en estas dos orillas para que quede firme. Ya vi la falla allí, entonces, bueno. Precisamente para eso es que estamos aquí optimizando el aparato. O el proyecto. Esa es la idea, que las cosas queden bien presentadas. Eso es todo. A pesar de que, pues, de que yo no soy un ducho para todas estas cosas, yo recién acabo de empezar a trabajar con esto. Pero bueno, ahí vamos. Hay que tener paciencia, hay que hacerle.
Con esto nos entretenemos, pasamos el día tranquilos. No tenemos tiempo para estar pensando cosas bobadas, entonces con esto uno se entretiene. Gracias a todos los youtubers y los que colocan videos, por ellos es que yo estoy aquí relajado y tranquilo. Gracias a todos, especialmente al ingeniero Humberto Higinio, que es el primero que yo le comencé a copiar cosas, le comencé a aprender cosas, porque ese es un maestro de la electrónica, es un ingeniero, bolivio ingeniero. Es un maestro para esto. Entonces, por él y otras personas que yo les he copiado muchas cosas, les he aprendido muchas cosas. Tiene que ver con toda esta vaina. Amigo Felipe, Felipe, también. Al señor Angelito, el canal Angelito, también muchas cosas que le he aprendido. A don Julio. El canal Repara Tú Mismo también. Muchas cositas se le han aprendido a ese canal. A ese señor. Bueno, vamos a medio organizarle aquí para tapar este, que con tanto trajín se me peló todo esto aquí. Bueno. Bueno, eso sería. Ahí quedaría ya. Bien, esta apenas fue. Apenas fue la pinturita para esto. Bueno, ahí quedó. Ahí quedó. Esta pintura, esto, porque eso se le queda ahí pegado y un problema después. Bueno, eso sería. Ya había que esperar. Esto, como es laca, esa laca se seca muy ligero. Por eso a mí me gusta usar laca, mire. Esto ya está seco, vea. Mire, vea, vea. Vamos a ver, vamos a ver si alcanzamos a... No quiere salir, no quiere salir, no quiere salir. Vamos a ver. Bueno, aquí sí. Y esto con el mismo thinner se quita esta pintura. Creo que este thinner hay que saberlo manejar porque también lo puede pelar a uno. Lo que yo ya estoy
acostumbrado a manejar esto. Bueno, listo, por este lado. Vamos a colocarle la... Vamos a colocarle la base. Aquí están los tornillos. Son los tornillitos que lleva. Son cuatro tornillos que yo lo estoy asegurando en ellos. Ya cuatro tornillos lleva esto, entonces ese protector queda bien asegurado allí, que son cuatro tornillos. Lo que pasa es que no le muestro ahí porque estoy lleno, esta mesa aquí llena de cosas y no, para voltear el aparato me queda muy difícil. Ahí quedó. Eso. Entonces, eso es. Voy a quitar esto de aquí para voltear rato. Ustedes miren cómo quedó. Dejamos todo esto aquí, que ahora tengo que lavar todo. ¿Listo? Bueno. Este, venga para acá porque me va a caer. Bueno, esto ya está seco. Bueno. Ah, aquí está conectado con el lado, ¿por qué? Bueno. Desconectarlo porque... Ah, no, este no está conectado. Está conectado, pero otra cosa. Así quedaría. Mírenlo. ¿Ya? Sí. Así quedaría. Ya. Ahora vamos a colocarle el disco. Al contrario. Este es el que asegura ya en la tuerca. Colocamos el disco.